La 48ª Convención Anual de la Infarvet dejó de manifiesto que lo que se requiere para sacar adelante al sector pecuario en México es la colaboración intersectorial con productores, especialistas en la salud animal, organismos, comunidad científica, académicos y las autoridades de gobierno. Creo fervientemente en las alianzas. Si tú vas como instancia, puedes tener logros, pero si vas como todo un sector empresarial representado, cada uno en su materia y con los líderes que tienen expertise y conocimiento, ahí es donde se ven los resultados. Bajo el lema Nuevos Retos, Soluciones Conjuntas, esta convención realizada en Puerto Vallarta tuvo como objetivo analizar las necesidades de la industria agroalimentaria, conformar a los diferentes entes que generan las políticas públicas, así como diseñar estrategias tangibles para garantizar la sanidad animal en todo el país. Tenemos muchos puntos muy claros, sobre todo lo que tiene que ver con campañas sanitarias, influenza aviar, garrapata, tuberculosis, brucelosis, que son los grandes dolores de cabeza de la salud animal. Creo que coincidimos de alguna manera. Sin embargo, el enfoque de aquí es cómo la industria farmacéutica veterinaria tendría oportunidad de participar en todos estos procesos. Que hay un buen panorama en el largo plazo, pero siempre y cuando tanto gobierno como empresarios cuidemos la sanidad, la inocuidad, los presupuestos, la tecnología, Infravet y el Consejo Nacional Pecuario estarán para generar las oportunidades y el crecimiento del sector. Tenemos planes conjuntos de capacitación. Estamos envueltos en la dinámica de la política pública de reducción de uso de antimicrobianos. Estamos muy metidos también en la capacitación y en la certificación. Hacer lo que nosotros ahorita estamos propiciando, ¿sí? Es las rotaciones, y las rotaciones afuera de la Ciudad de México. Las práctica profesional, ¿sí? Que antes se llamaba práctica profesional supervisada, ahora se llama trabajo profesional, y es una de las formas en que los veterinarios en nuestra facultad obtienen el título, y es precisamente trabajar en diferentes áreas de la profesión. Dentro del evento de este año, uno de los paneles específicos fue el de la porcicultura, en el cual se dio cuenta de las necesidades y resultados de esta industria, que al año genera poco más de 1.5 millones de toneladas de carne de cerdo. Era de nuestro interés participar con la industria farmacéutica, puesto que es un eslabón importante de la cadena, y generar los canales de comunicación que necesitamos, tanto por parte de la medicina médica veterinaria, como las inquietudes que tienen los porcicultores hacia las necesidades que tenemos de ellos. El líder porcicultor señaló durante su intervención, que fue moderada por directivos de los laboratorios La Pisa y Boehringer Ingelheim, que desde la Oporpa comparten mucho de la visión de la Infarvet. La verdad es que creo que esta nueva etapa que está viviendo la porcicultura en la Oporpa es uno de los temas prioritarios de la Oporpa, generar canales de comunicación, de sensibilización. Si le pega algo a otro sector, también le pega a la farmacéutica. Todo es una cadena y un eslabón, son tiempos de unión. Este foro, que permitió un ambiente de debate, convivencia e intercambio de ideas y posturas. Está la inercia que tiene el sector y la plataforma comercial, que va a ser un sector exitoso. Pero tenemos que cuidar temas como la sanidad, como la inocuidad, como las representaciones comerciales, que son vitales para el sector. Y eso nos puede generar problemas. También dio muestra de necesidades conjuntas. Necesitamos cambiar, necesitamos ser mejores ciudadanos, necesitamos velar por los intereses, o sea, participar más en nuestras organizaciones. Y respecto a esto, desde la dirección ejecutiva de la Infarvet se lanzó una invitación muy puntual y estratégica, está enfocada hacia el trabajo proactivo. En estos foros lo importante es generar acuerdos, pero que esos acuerdos no se queden en palabra. Mi compromiso como directora ejecutiva de la industria farmacéutica veterinaria es poner manos a la obra. Luego de más de 14 horas de convención, 4 paneles especializados, 6 ponencias magistrales y un par de conferencias relacionadas, una de ellas con la industria farmacéutica y su situación actual y otra focalizada en las mascotas, La edición de este año de la convención dejó ver una buena logística, no solo en el desarrollo del evento per se, sino en la fuerza de convocatoria que mostró la Infarvet, quien, dicho sea de paso, representa el 80% de las ventas totales de productos farmacéuticos y biológicos de uso veterinario. Nos vemos en la convención de 2020. Hasta entonces.